del continuismo de todas las formaciones políticas. No se trata de bajar o subir un punto porcentual de uno u otro impuesto. Se trata de construir una alternativa completa a las políticas de los partidos que han pastoreado España las últimas 5 décadas. Una alternativa destinada a que los españoles y las familias puedan prosperar en libertad, que ponga fin a la asfixia fiscal y al empobrecimiento constante de las clases medias. Y por eso hoy proponemos la mayor reforma fiscal de la historia reciente de España, sustentada sobre 2 principios. Uno, que antes de redistribuir la riqueza hay que crear riqueza, combatiendo la teoría del decrecimiento, que es la que impregna toda la Agenda 2030, y que los únicos beneficiarios de las medidas protectoras y de redistribución de la riqueza han de ser los españoles y los extranjeros que residen y trabajan legalmente en España. No los partidos políticos, no los sindicatos, no los políticos, no las comunidades autónomas y no los chiringuitos públicos y privados que han crecido en las últimas décadas. Por ello, proponemos, entre otras medidas, la supresión de todos aquellos impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles, que son un camino directo a la confiscación del patrimonio personal y familiar y que atentan directamente contra la prosperidad de las familias, constituyendo igualmente una manifestación de doble tributación inaceptable en un Estado que se diga al servicio de los españoles. Supresión, por tanto, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, supresión del impuesto sobre el patrimonio y de las plusvalías municipales. Segundo, la reversión de la subida del impuesto sobre el valor añadido del año 2012, que se dijo temporal y que se ha hecho permanente y corrosiva para nuestra economía. Un impuesto al consumo que es un impuesto sobre la necesidad, es un impuesto sobre la miseria, un impuesto sobre las familias, sobre las clases populares y medias. También en materia de IVA proponemos impuesto cero en la adquisición de artículos de primera necesidad para las familias y para la adquisición de la vivienda familiar habitual. Eliminación progresiva de otros impuestos al consumo, impuestos ideológicos como los llamados impuestos o tributos verdes. Rebaja radical del IRPF para todos los españoles, con el objetivo de alcanzar una estructura del impuesto con 2 tipos únicos. Reducción progresiva del tipo en función del número de hijos, de tal forma que una familia con 4 hijos y con rentas inferiores a 70.000 euros no pague el impuesto sobre la renta en España. Y que, si esas rentas son superiores, el tipo sea del 9%. Equiparación de los tipos del IRPF y del impuesto sobre sociedades, para que los españoles sean libres de decidir si actúan como personas físicas o a través de sociedades de capital. Entre tanto, deducción en el IRPF de la deducción por inversión en vivienda habitual, desaparecida durante años, y la deducción de los costes de alquiler, así como los gastos vinculados al hogar, a la educación de los hijos y en la contratación de personal sanitario o de apoyo para el cuidado de la familia, ya sean niños o mayores. Y por último, incentivos al empleo, con bonificaciones al 100% de las cotizaciones durante el primer año de un trabajo indefinido y al 50% durante el segundo año. Reducción de las cotizaciones para subir los salarios netos reales de los trabajadores de España. Una alternativa que ponga en el centro al contribuyente, para dejar de ser súbdito de las agencias tributarias que proliferan en España y poner de verdad la Administración al servicio de los españoles. Presupuestos de base cero, ni un solo euro destinado a gastos innecesarios, gastos políticos, gastos ideológicos, gastos suntuarios. Recuperación del Estatuto y el Consejo de la Defensa del Contribuyente, conformado por expertos independientes. Establecimiento de verdad en materia tributaria del silencio administrativo positivo a favor del contribuyente. Poner fin a todos los chiringuitos de los organismos, órganos, entes y entidades de acción exterior, por ejemplo. Por último, las grandes tecnológicas que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso debe asegurarse la persecución efectiva de un modelo de fraude o de evasión fiscal, mediante la bajada radical de los impuestos, la eficacia del servicio se permitirá, por supuesto, luchar
contra el fraude fiscal y la corrupción. Una alternativa que premie el trabajo y desincentive el no trabajo. Garantice la libre competencia de las empresas españolas con las extranjeras y garantice la libre competencia de las propias empresas españolas dentro del territorio nacional, eliminando todas aquellas barreras que han creado y pertrechado un auténtico ejército de entes y entidades públicas y privadas que constituyen barreras a la vitalidad, al crecimiento y al emprendimiento de los españoles, a la libre circulación o al libre establecimiento de funcionarios, empleados públicos, autónomos o empresas. Barreras normativas, barreras fiscales o barreras lingüísticas que asfixian nuestra economía. Protegiendo la libre creación de empresas, la libre competencia, la concurrencia competitiva con medidas tendentes a combatir todos los monopolios y oligopolios, incluso informativos, que existen en España. Supresión de toda la estructura institucional y de gasto ideológico vinculada a la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creación, por el contrario, de una oficina estratégica para el interés nacional que vele por los intereses de los españoles en el exterior, en todo el ámbito económico, defendiendo a las empresas españolas, atrayendo inversiones productivas a España para promover de verdad un camino que garantice la soberanía energética, alimentaria, sanitaria y de defensa española. Garantizar de verdad la unidad de mercado. Y, por último, en esa línea de no gravar e imponer impuestos allí donde no hay verdadera renta, pero sí de gravar rentas que ahora mismo no contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos, establecer las medidas para que las grandes empresas tecnológicas que cosechan datos de los españoles permanentemente, todos los días, a todas horas, y que comercian con ellos, contribuyan equitativamente al sostenimiento de los gastos públicos. Cada vez que comemos, compramos, trabajamos, descansamos o hacemos deporte, estamos generando datos y difícilmente somos conscientes de ello, de la cantidad de información que luego esas empresas, plataformas digitales con sede y radicadas en el extranjero, que venden, según informes y estudios, hasta un 80% de los datos que recogen de nosotros. Un auténtico escándalo en una sociedad de la información donde sabemos que los datos son un bien precioso y son un bien valioso. Las administraciones públicas han de proteger y acudir en defensa de los españoles. Sin saberlo, nos están expropiando digitalmente y haciendo dinero habitualmente en forma de publicidad. Es necesario pagar a los dueños de esos datos por cederlos a terceros y es necesario regular toda esta materia. Crear una pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas que quieran sacar fuera de España datos obtenidos en territorio nacional, protegiendo la soberanía nacional y proteger la soberanía de datos de los españoles, garantizando la máxima información y transparencia en la cesión y evitando que suponga una amenaza para la seguridad nacional.